¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran este día? Espero que estén de lo mejor, sean bienvenidos aquí de nuevo señores a este en vivito, aquí de tarde, la verdad es que quería, el chiste de esto era que hiciera video, pero dije mejor hago un vivo. platico con ustedes tantito, ahora sí que platicamos de, del tema este que que traigo en mente y pues bueno aquí estamos. No sé que raza, señores, bienvenidos a este canal. Los que vean también esto de nuevo pues eh, retransmitido, pues también saludos a toda la gente que llega a ver esto después. Recuerden suscribirse al canal, recuerden siempre dejarme su like, sobre todo la gente que va llegando ahorita. Recuerden señores, déjenme su like, déjenme su like para que estén siempre al pendiente de todo lo que estemos haciendo. Aquí rapidito ya se conectó, aguante chivas, dice, oh mom, my feet. Saludos hermano. Dice: si Soy el único aquí, hasta ya sé, al momento no, no ha comentado nadie. Hay ya presente gente, hay ya varias personas presentes ya aquí en el en vivo. Pero bueno, todavía no han comentado. Bueno, aquí ya se presenta también Ricardo Oil. Saludos, hermano, ¿qué tal? Ricardo, bendiciones, hermano, ¿qué tal? Saludos a todos, señores. Eh, platicando, ¿no? Ahorita quiero platicar con todos ustedes. Hace un ratito también, eh, cabe destacar, acaba de terminar justamente los partidos de Champions de este día. Hoy, hoy vi el de Real Madrid contra Manchester. Eh, me lo quise aventar, la verdad que la Champions sí, sí, sí me gusta, eso sí me llama mucho la atención. Eh, de la jornada pasada, por así decirlo, no pude ver mucho, de ahora sí. Entonces, la verdad que me gustó 3-3. Son de esos partidos que se me hacen muy interesante porque a veces aquí, o sea, yo a veces no entiendo en el fútbol europeo cómo es que al Real Madrid le metes tres y cómo es que al Manchester City le metes tres Uno pensaría que ese tipo de equipos. Pues dejan sus, sus cuadros en ceros la mayoría de las veces, y no, muchas veces son goleadas. Por ejemplo, el año pasado que le metió, que si no me equivoco, creo que cuatro el Manchester City y el Madrid. Son dos que dices, ¿cómo puede ser posible que le metas cuatro al Madrid? No, si es un equipo buenísimo, ¿no? O sea, pero es lo curioso, como que ese tipo de equipos se dejan, se dejan jugar entre ellos y pues avanza, ¿no? Pues bueno, eh, ya terminó. Entonces quería platicar aquí con ustedes, señores, un ratito para platicar de todos estos temas. No dice. Eh, Fox dice: Un saludo a Matías y Raúl. Porfa, saludos, Matías. Saludos, Raúl. ¿Qué onda? Espero que, que todo bien. Dice Tilarón: Dice Rocco, ¿para qué no subes el inventario de Jerseys? De hecho, se los cuento rápido. Miren, aquí está. Me llegaron un montón de Jerseys. Me llegaron un montón y buenos. Estos son justamente todos los que me llegaron eh, en este, el día de ayer. Hoy los voy a publicar. Hoy los publico. Me llegaron este, algunas mangas larga, Vean, aquí hay una, por ejemplo, una atlética. Me llegó una de una Centenario también, me llegó mercancía buena, ¿eh? hoy en Instagram la voy a estar publicando al ratito, al ratito la publico, entonces para que estés al pendiente, ¿eh, mi team? claro que sí. Dice, ¿qué tal mi Rocco? Saludos de Puerto Vallarta, saludos, saludos hasta Puerto Vallarta, ¿qué tal? Partidazo de Santiago Bernabéu, partidazo, ¿eh? neta, 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 partidazo, eh, se más increíble, porque a ver, yo la verdad es que no soy mucho de ver fútbol europeo, la verdad es que no, tampoco les voy a eh, no, no los voy a mentir, no soy mucho de ver fútbol europeo, pero sinceramente, cuando lo veo, la verdad es que sí dices, no mames, es que sí si se nota la diferencia que hay entre el fútbol europeo y nuestro fútbol, te das cuenta las cosas a las que se animan, las cosas, sobre todo eso, las cosas a las que se animan, ¿por qué? Porque quiero pensar que nuestros jugadores también son capaces, por ejemplo, no sé, cambios de banda a banda, es muy normal. O sea, es muy normal que esté un güey del otro lado y diga, ay güey, aquí no hay dónde, pum, y se la mandes. Es muy normal y lo ves, ves, que lo mandan fácil y lo reciben fácil y listo. Y Aquí no hacen eso, no se animan como que no. Ese tipo de pases largos de hacer correr al jugador, que vas tú por la banda y tienes al otro güey y pum, pinche pase son largos. Se animan mucho en el fútbol europeo. La verdad es que aquí no, o sea, en México no. Y lo digo, yo no soy mucho de ver fútbol europeo. Entonces, me estoy muy acostumbrado al mexicano, pero la verdad es que siempre que veo un partido de fútbol europeo, de veras que dices, wow. No, no, wow, es que es otro es otro nivel, es, es otra circunstancia. Ese tipo de pases como el que le mandó Vinicius hoy a, a Valverde y, y cómo definió, o sea, es que dices, no se animan. O sea, no se animan. No, 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 no se animan, no se animan. Es una... Es una locura, es una verdadera locura, la verdad es una verdadera locura, el fútbol europeo señores es una locura, pero pues bueno, la verdad una situación interesante. ¿eh? Dice, si quieres te dejo la página de YouTube del otro argentino que nos apoya, nosotros los hermanos él aprecia al Bofo. Acaban con el otro chico. ¿Cuál otro argentino que aprecia el chib hermano? ¿Viste el partido de Champions? Sí, sí, sí. Saludos, seguro es el Chuqui. Na, 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 no, nah, no, nah, nah, hombre, No, no, no. Ahorita no empecemos con Humazo. ahorita no empecemos con Humazo. Yo estoy hablándoles de otro. Ahorita no empecemos con Humazo, por favor. Eh, dice Leonidas, dice, el nivel de golpeo del balón en la Champions hace ver nuestra liga como torneo de barrio totalmente, esa manera que le pegan los pases que mandan los filtrados, a mí una de las cosas que más me gusta del fútbol son los pases filtrados, me encantan los pases filtrados, me encanta que un jugador tenga la habilidad de dejar a otro frente a la portería con balón en pie, con espacio, me encanta eso, y aquí no pasa, aquí ves al Nene Beltrán que nomás da pasos para los lados y, y ya. Y si no llegan al área, chica, no le pegan y ya. Y acá los ves con unos pinches tirotes de fuera y le vale madre, pff, golazo y dices, "Wow, increíble." Increíble, increíble, sinceramente. Dice, "Pues él ve más la Libertadores y, y la Liga Argentina que la Liga MX, simpatista con Colo Colo, Chivas, este es el equipo de sus amores, su River Plate, muy bien." Dice, va a, a Pachuca, Jolo López? Pues, sí, 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 voy a andar en Pachuca, claro que sí." Pues bueno, señores, platicando un poquito del tema de la situación eh, de lo que se ha hablado últimamente de refuerzos y no, no me refiero a Chucky Lozano ese no manchen eh, sino que me refiero señores a Ricardo Ledesma Ricardo Ledesma Ricardo Ledesma señores es un jugador México-americano de, de hecho aquí tengo su eh, bueno aquí tengo su información Ricardo Ledesma o Richie Ledesma como le dicen algunos es un jugador señores México-americano él es de nacionalidad estadounidense y pues bueno, también tiene ascendencia mexicana, con lo cual pues bueno, podemos decir o argumentar que entra para jugar en el rebaño sagrado. ¿No? ¿Qué pasa? Este jugador, señor Ricardo Ledesma, de 23 años ya, nacido el, 20, el 6 de septiembre del año 2020, del año 2000, perdón, este jugador, señores, es quien pinta para ser el primer refuerzo del rebaño sagrado para la siguiente temporada. Ojo, ahorita no estamos hablando de situaciones de que, de que si Chuck y eso, ¿no? Ahorita no nos metamos con temas de Chuck y eso, o sea, eso. Ese, ese humo es para después. Eh, ahorita el que apunta, señores, para venir al Rebaño Cerrado es Richie Ledesma. La gente interna del Rebaño Sagrado comenta que esto ya está hecho. De hecho, quien se meta a buscar a, a Ricardo Ledesma en Instagram. No recuerdo bien cómo les aparece, pero creo que dice Richie Ledesma, algo así. Eh, él, ahí, te, ahí incluso te puedes dar cuenta que ya está en contacto con Chivas, ya sigue a Bauri, ya sigue a Hierro, ya sigue, creo que a Chivas también seguía. Es un jugador, señores, que lo que se habla dentro de Chivas es que este jugador ya está, ya está, ya está para Chivas. Este jugador lo estaremos viendo justamente en la siguiente campaña, ¿no? En verano estará llegando para, pues ahora sí que ser parte de Chivas, ¿no? ¿Cuál es su trayectoria, señores? Este jugador debutó en el 2018. Nació en Estados Unidos, debutó en el 2018 en, en el Real Monarch. Que este, este equipo es por así decirlo. Eh, lo, lo podemos mencionar de cierto modo, que es de relativamente de las inferiores, ¿no? Juega la MLS Next Pro. O sea, es un equipo, por así decirlo, de segunda división. De ahí, señores, a este jugador se lo llevaron al equipo, por así decirlo, también de segunda división del PCB, ahí andaba también por allá, estuvo eh, allá un pequeño tiempo, siendo ellos ahora en este momento quienes tienen su ficha en este momento, ¿no? Ahora también lo prestaron, señores, un momento al New York City, que ahí también estuvo jugando algunos partidos, no metió ningún gol, de hecho estuvo 27 partidos en New York City y no metió ningún gol. Y pues bueno, regresó de nuevo al PSB, ¿no? En el cual pues ya lleva un gol. No es un jugador de muchos goles, vamos a ser bien sinceros. La verdad es que no, no, no no lo es. En su primer equipo que, que estuvo metió un gol, luego en el, en, con los jóvenes del PSB metió siete, y ya con el PSB en Doven ya la mayor ha metido un solo gol. La verdad es que no es un equipo de, de, de muchos, goles. no es un jugador de muchos goles, pero pues ya ha tenido aquí sus... Eh, no sé, su, sus trofeos, ¿no? Ya ha tenido sus participaciones interesantes. Por ejemplo, ya ganó una Supercopa de los Países Bajos, ya ganó la Copa eh, de los Países Bajos también y otra Supercopa de los Países Bajos 2021 y 2022. O sea, es un jugador, la verdad, que interesante, que, que se, ha, se les ha mostrado, la verdad, que sinceramente, esto se les ha mostrado ya sinceramente, entonces la verdad es que, que está bueno. La verdad es que está bastante bueno lo de Richie Ledesma. Este jugador, señores, pues es, es un joven que la verdad que a mí se me hace complicado porque la neta es que no es, este, no es tan joven, ¿eh? O sea, no, no, ya tiene 23. O sea, son, son ese tipo de jugadores que se me hace como que, como curioso, ¿no? Como, como que, porque yo, yo cuando empecé a ver que hablaran de él lo mencionaban también como que la joyita, ¿no? Y no sé qué, ya dices, oye, ya de 23 años, ya, a ver, en el fútbol moderno, señores... Yo creo que en el fútbol moderno prácticamente joyitas se te pueden mencionar a los 16, 17, 18, 19. Ya cuando pasas los 20, ya. Ya, o sea, ya, 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 ya. Ya de ahí para allá, este, ya. O sea, ya de ahí para allá, ya, ya te me fuiste. Ya de ahí para allá, ya te me fuiste. Yo creo que ya en el fútbol moderno, señores, pasando a los 20, ya debes de estar realmente puesto. En algún equipo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ponen que Jalan tiene 23, o sea, imagínense, Jalan 23. Creo que Mbappé tenía 18 cuando fue campeón del mundo. O sea, en el fútbol moderno, la verdad es que ya, ya los, pasando los 20, ya tienes que estar puesto en un equipo, ¿no? Pero bueno, este es el jugador, señores, que se dice que vendrá para el rebaño cerrado. Este es el confirmado, ese es el confirmado, porque a ver, ahorita están mencionando aquí. Eh, ¿Quién puso Ay, güey? ¿Dónde está el comentario? ¿Dónde lo tengo? Aquí está. Dice, dice que si esto es chumazo o info de verdad. Mira, eh, o sea. Eso de, yo no quiero acusar a, a, a en este caso Chuy de, de de humo. Yo, por ejemplo, de lo que, de lo de esto de Chucky Lozano, yo no tengo nada. Yo sé que Chuy ha estado diciendo que hay un jugador, ya des, o sea, no este, no, no Richie Ledesma. Él ha mencionado que hay un jugador de selección nacional y que no sé qué, que ya lo cerraron. Yo de eso no sé nada, nada, yo de eso no, ahí sí que desconozco, ahora sí que desconozco totalmente, yo de eso no sé. Entonces, ahora sí que ese es tema aparte, ¿no? Lo de Richie Ledesma, señores, esto ya está hecho. A pesar de que tengo que recordarles a todos ustedes que en este momento el mercado de fichajes en México todavía no está abierto. De hecho, el mercado de fichajes se abrirá apenas en mayo, que es cuando ya estemos jugando la liguilla, todo eso. Pues a partir de ahí ya inicia el mercado de fichajes y ya se pueden mover algunas situaciones. Ahora, eh, Richie Ledesma, señores, es uno de estos jovencitos que lo van a seguramente traer igual para el tapatío, para primera. Que yo digo que debería ser primera porque ya tiene 23 años. Este, y va a ser de, estos, de este tipo de jugadores. ¿eh? O sea, va a ser un jugador eh, como lo ha estado eh, viniendo haciendo hierro. Te puede que él está a lo mejor buscando a uno o dos jugadores interesantes, ya hechos. También dependiendo, obviamente, del dinero que le mande el señor Amaury. Y además de eso, pues se trae a tres, cuatro o hasta cinco, porque este mercado de fichajes pasó, se trajo muchos. Este tipo de jugador, joyita, no disque, joyita, jovencito, para ver si aquí pueden levantar. Y pues bueno, así que eh, dar, dar el siguiente paso, ¿no? El torneo pasado llegó, llegaron como unos cuatro o cinco, y el antepasado también llegaron, por ejemplo, un Wilke, lo hemos visto poco, o sea, no es como que ya esté súper resaltando, eh, Emilio Tamé, también lo hemos visto poco, Brian Lozano, Brian Rodríguez, no me acuerdo cómo se llama, Brian, Brian telles Brian, Brandon Telles, no, Brandon Telles, también que llegó a Chivas, también lo hemos visto muy poco. O sea, en cuestiones de que no, ninguno de los jugadores hasta el momento hemos visto así que digan, no, ya, algo ya, ya metió cinco goles en la inferior, pero bueno, es parte de los procesos, ¿no? Yo estoy muy en pro de eso, te traes uno o dos jugadores de los consolidados por el primer equipo y te sigues trayendo estos, este tipo de morritos baratos, esperanzando esper o esperando que, que el arma envíe, ¿no? Y que, que, y que sigan creciendo, ¿no? Entonces, la verdad que este jugador, señores, se habla que ya está cerrado con Chivas, que ya, ya, ya está, por eso mismo está el jugador ya siga a Mauro y todo que no tendría por qué seguirlos o sea si no fuera por esa situación no tendría por qué seguirlos entonces este jugador es el que se habla que ya está para venir a Chivas Ricardo Ledesma 23 años México americano este es el que ya está ya los lo demás que se en redes sociales que si Chucky y eso ahí yo no sé nada yo la verdad es que no creo que Chucky se venga ahorita ya a México siento que aún puede darnos mucho en siento que aún puede dar mucho él sobre todo allá en Europa a mí se me ahorita un error que Chucky se viniera para acá, pero pues bueno, ¿no? Recordad también, señores, que todo esto se da por parte de esta estrategia que tiene PSB y Chivas. Para quien no recuerde, PSB y Chivas firmaron un, firmaron un acuerdo, por así decirlo, hace como un año o dos años, eh, un acuerdo de colaboración, tanto PSG como Chivas. Hasta el momento, obviamente, no ha habido mucha colaboración, pero sí ha habido. Hace un tiempo llegó un preparador físico de ellos para acá, un holandés. Eh, también Guti vino por parte de esto. Este jugador se llama que estaría viniendo por parte de esto. O sea, es como que una unión bilateral para estarse mandando y trayendo jugadores, ¿no? Ojo, otro de los temas que he estado yo escuchando por ahí, que hace rato me contaron el rumor, es la posible salida de Chiquete Orozco para Europa. Y al equipo que se estaría yendo sería el PCB. O sea, entrando dentro de, esta, de estos movimientos bilaterales entre Chivas y el PSB podría estar siguiendo para allá. Entonces, bueno, ese tema lo estaremos tocando después, pero interesante, ¿eh? la verdad que bastante interesante. Qué bueno que se le pueda sacar provecho a esta unión con el pcb La realidad es de que la unión entre Chivas y el pcb debería de ir, o pienso yo que la unión sería más de Chivas hacia el PSB. Porque la realidad es de que del PCB para acá, pues, ¿qué nos pueden mandar, no? Salvo los mexicanos que tengan. Eh, pues no, no, no creo que. Por ejemplo, hace rato sal, salió una broma de que Xavi Simmons, este creo que es Cantarano del, del Barcelona, que después se fue al PCB, al, al, PSG y ahora está en el PCB. Que salió una broma de que Xavi Simmons, pues, le preguntaron que si tenía alguna abuela mexicana o algo, y él comentó que quizá o algo así. Entonces. Pues fuera de ahí, o de, de, de tipos de preparaciones, ¿no? Como le digo, como el, el preparador físico que trajeron hace un tiempo, ese tipo de situaciones. Creo que fuera de ahí, lo que se puede hacer entre el pcb y Chivas, pues es poco, ¿no? O sea, de aquí para allá creo que podemos mandar mucho, de allá para acá creo que poco. De hecho, nos han mandado más de allá para acá que de aquí para allá. Curiosamente, siendo que debería de ser totalmente al revés, ¿no? Señores, recordarles rapidito a todos los que están aquí en el en vivo que se suscriban, por favor. Suscríbanse aquí al en vivo, me ayudarán mucho suscribiéndose. Si mi en vivo te apareció en shorts, creo que por aquí te aparece el suscribirte. Ayúdame suscribiéndote para poder llegar lo más rápido que se pueda a los 157 mil. De hecho, en este momento somos 156 mil 594. Miren, les muestro. 594. 156 mil 594. Si querrás, suscríbanse. Suscríbanse, eh, me faltan, pues sí, 400 para llegar a los 157 mil, así que suscríbanse. Dice Mundo True ahorita andaba viendo la Champions y me pregunto: ¿por qué México no saca un Vinicius, un Foden o de Perdida, un Carvajal? Yo creo que, que tiene mucho que ver eso. El día de ayer o Antier estaba, bueno, hace como una semana salió un, un, un podcast de, de este de Antuna con con cómo se llama este carro? se me fue el pinche nombre de Antuna con ay el jugador este que estuvo en Chivas que hacía los podcasts se me fue el nombre el sinaloense ching, se me fue el nombre se me fue el nombre con cómo se llama el de los podcasts Andrea cómo se llama el jugador de Chivas este que tiene los podcasts el que jugaba en Chivas Angulo ándale Angulo Angulo gracias Salió, salió un podcast de Antuna con Angulo donde él está contando su historia cuando él, jugó, cuando él estuvo allá en el Manchester City. Fue, estuvo unos cuantos meses ahí nomás haciéndose, haciendo prueba y contó con toda la gente que en ese momento él se codeó. La verdad es que lo que yo creo que muchas veces le falta al jugador mexicano. A los que están, ¿no? Porque a ver, claramente podemos mencionar los millones de jugadores que a lo mejor ni siquiera nunca llegan, pero los que están, a veces yo creo que lo que les falta es mentalidad. O sea, es mentalidad, ¿no? Todo lo que te ha costado durante toda tu vida hacer para llegar a ser futbolista, para que en el momento en el que te encuentras ya, por ejemplo, en el Manchester City, no te mueras hasta el final de la raya para quedarte ahí, para que no te acaben regresando. O sea, no sé, ese tipo de, de cosas, ¿no? Yo a veces veo a Antuna, por decirles, ¿no? Por ahora que estoy poniendo el ejemplo de Antuna, ves a Antuna así flaquito, ligerito, que trae movilidad, ¿no? O sea, ese tipo es como que dices, güey. Si le echaras más ganas, a lo mejor podrías estar en Europa. No sé si a lo mejor jugando en el Real Madrid, pero podrías estar en Europa, claro. Pero no, se prefieren quedar acá. Son pocos los jugadores, por ejemplo, como Luis Chávez, después del Mundial. Luis Chávez lo, ten, lo tenía claro. Él dijo, después del Mundial, yo me voy a Europa y se fue, y se fue a Europa. Se fue a Rusia, lo que tú quieras, pero el güey se fue y le valió madre. Jugadores como Córdoba, por ejemplo, cuando se fue a la América. Y ahora que quedó campeón en Tigres, yo creo que Córdoba es un gran jugador. Era a lo mejor para irse para Europa, pero no, se prefirió quedar acá, buenos sueldos, y yo creo que ahí es donde se pierden. Y ahí es donde eh, la falta de ambición al jugador mexicano, pues no les, no les permite avanzar. Y ojo, creo que este, con Vinicius, aquí lo que me ponen foude en Vinicius, a lo mejor te fuiste lejos. A ver, yo considero que Carvajal no es el super jugadorazo de la vida. Y ni uno así tenemos. O sea, ni uno así. Chicharito, muchos, no, es que Chicharito, que no vale madre, pues cabrones, mientras no aparezca otro mexicano con una mejor carrera de Chicharito, ¿qué hacemos? La culpa no es de Chicharito, la culpa es de los demás jugadores. Entonces, ese es el detalle. Creo que, creo que muchas veces la mentalidad y los altos sueldos que se pagan aquí, pues, los, los dejan en una. en una. en un en su cama, ¿no? En su zona de confort, muy a gusto, donde no salen, donde no les importa ir a buscar más, ¿no? Obviamente todo esto combinado con los clubes, ¿no? combinado con los clubes, porque yo les aseguro que a lo mejor Chiquito que seguramente seguiría para Europa, pero el problema a lo mejor va a ser cuando a Maori diga, sí, se va, pero quiero 10 millones de dólares, ¿no? Y allá te van a decir, güey, no mames, aquí con 10 millones de dólares en Europa te saco a otros tres cabrones más buenos, ¿no? Entonces, bueno, creo que todo el sistema mexicano está corrompido, todo el sistema mexicano está... Muy... Miren, yo entendería que a lo mejor tienes un jugador, si te lo compran en Europa... Que, que haya un pacto así, tipo el pacto de caballeros. Todo México, todo México. Si tienes un jugador que te lo están comprando en México, está bien, véndelo caro. Si tienes un jugador que te lo quieren comprar en Europa, véndelo barato. Pero que todo México fuera así. Si es para Europa, allá sí es barato. Para que salgan, para que salgan. Pero pues no, no les importa eso a nadie, ¿no? Ni al jugador, ni le importa mucho también a, al equipo. Entonces de ahí pues ya está complicado, ¿no? dijo ojalá que llegue el morro pero que le den salida a Brizuela para, eh, para que compita con Jael eh, la verdad señores es de que hay jugadores que yo creo que ya ya están cumpliendo su ciclo Ma, a ver Brizuela yo a mí me, yo creo que sigue siendo Brizuela a veces un revulsivo bueno creo que con Brizuela sigue siendo un revulsivo bueno pero la realidad es eh, que pues ya o sea ya 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 con ella no, no sería difícil que nos dé más y hoy en día es peor seguir manteniendo a jugadores como Virzuela y tapándole lugares a otros, ¿no? Porque a lo mejor ya él, si tuviera esa regularidad por el simple y sencillo hecho de que nadie lo esté estorbando, de que no haya ningún otro jugador que a lo mejor lo pongan, pues creo que con eso estaría. Entonces, pues bueno, sería una, es una situación, la verdad, que bastante interesante. Mm. Dice, a esa edad ya debería estar consolidado una apuesta arriesgada y no es más de lo que hay en el plantel actual, pues no, la verdad que estoy, estoy de acuerdo contigo. Lo que sí, que esta es, eso es lo que ha estado haciendo Fernando Hierro, ¿eh? Dándole, dándole ese tipo de jugadores, jovencitos, a ver cuál pega. ¿Por qué? Porque son jugadores que te cuestan 100 mil dólares, doscientos mil dólares, te compras 10, te, te, te gastas un millón, dos millones de dólares, y con uno que te funcione bien, ya lo vendes en cinco y ya. Con eso haces billete. Es, es un negocio sencillo, sinceramente. Chapo y Cone, siendo jóvenes promesas con 55 años. Champions, el mejor fútbol del mundo, más que el mundial. No sé si más que el mundial, pero la Champions, si tú alguna, neta. Neta lo digo, lo, ve ves los partidos de la Champions y dices. Madres. Madres, madres, madres. Entonces, entonces sí vendrá otro refuerzo del PSB. Sí, sí, sí. Les estoy comentando que Richard Ledesma es, el, es el, un refuerzo de los que ya van a estar. Falta mucho para que lo veamos lo vamos a ver hasta que empiece el mercado de fichajes todavía, pero desde ahorita ya está cerrado de hecho, como les digo, si te meten a su Instagram y todo, ya tiene ahí el contacto con la gente de acá, que si no fuera por eso, pues por qué ese güey seguiría a Mauri ayer, ¿verdad? pues no hay razón dice mi roco creo que Richie estaría mejor que Jordan Carrillo porque se ha estado diciendo que le gusta mucho la fiesta y vendría a ser un Alexis Vega, la verdad lo de Jordan Carrillo yo lo soy bien sincero, no lo conozco mucho he estado escuchando algunas veces de que si metió gol o que creo que estuvo en Europa o no, algo así eh, pero pues no sé, eh, yo creo que Chivas, yo creo que está, está bien lo que ha estado haciendo Hierro. Buscas algún jugador consolidado y también buscas a la joyita, o sea, buscas a los dos. Consolidado y joyita. Siempre estar por ahí, consolidado y joyita. Y con una o dos joyitas que te vayan pegando entre muchos, pues ya con eso haces negocio. Eh, a ver, Luis López, dice, ¿quién es? Porque Chuyo no nos cuenta. La información que Chuyo está dando y esta que yo le estoy dando es, es diferente, ¿eh? no es lo mismo. El jugador este del que yo le estoy hablando y el que él trae es otra cosa. Es otra, otra cosa. Lo que él dice es otra cosa. ¿eh? Ahora sí que eso pregúntenselo a él. Es otra cosa. Estamos hablando de dos temas distintos. Dice, a este paso se va a hablar más inglés que español en el vestidor de Chiva Roco. Eh, pues no creo que tan mejor tan exageradamente, así como que ya se hable más inglés que español en el vestido de chivas, pero, pero sí se va a hablar mucho, pues podemos decirlo así. Recuerden, señores, eh, suscribirse al canal y los que vayan llegando aquí nuevos, suscríbanse. A ver ahorita cómo vamos en los suscriptores. Ya falta uno para llegar a los 56.600. No, no, no sé si se ve. 56.600. Falta uno. Y 400 para llegar a los 57. Así que suscríbanse, los engachos. Dice, Cowell tiene 20 y es titular. Ledesma debe venir a pelear a primer equipo. Cien, 100%, ¿eh? Sí, es cierto. No lo había pensado, no lo había pensado, ¿eh? Debe de venir él a pelear el primer equipo. No, aunque no, dudo no, que lo trajeran según ellos para el tapatío. Pero la neta es que, güey, tienes que venir a pelear, papá. O sea, no, no podemos quedarnos con esa tontería, ¿no? Juega con el Chucky, ¿no? Ah, sí, 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 sí pues juega en el PC. Sí, él juega con el Chucky va con el Chucky, dice, ¿por qué trae la misma playera de ahí en la del Manchester City? Pues nomás, porque ahorita la tenía aquí, no es del Manchester City, nomás es Adidas, además el Manchester City creo que es Puma, ¿no? ¿sabe qué? ¿Tú crees que algún día regrese Alan Pulido a Chivas? Yo la verdad es que lo veo complicado porque si algo nos ha mostrado, sobre todo la directiva de Chivas y el dueño, es que al dueño sobre todo, es que él es rencoroso y en su momento se habló incluso de que Pulido quería demandar a Chivas y eso, entonces mmm, yo lo veo complicado y si ¿tú ves que las Chivas de Almeida le ganarían a este City? Fácil. Las Chivas de Almeida, toda la gente que estamos aquí en el en vivo sabemos que fácil, fácil, le ganarían a este City. Fácil. Lo sabemos. Lo sabemos. qué? Okay. ¿Qué jugador nuevo suena para Chivas? Ricardo Ledesma, señores. Ricardo Ledesma es el jugador que está sonando. Dice Antonio, primero debería de aprender a mandar centros antes de irse a Europa. No, no, claro, no. Obviamente puede tener muchas, muchas deficiencias. Pero yo estoy 100% seguro que sería más fácil que lo que le falta lo aprenda estando allá que aquí. Es así. Dice: los consienten mucho a los jugadores de chivas subiéndoles el sueldo? Claro que sí. Dice. ¿Qué piensas de la jugada que falló Cowell? La jugada que falló Cowell es una cosa grosera, eh, sinceramente. Eh. Es una cosa grosera la que falló Cowell, la que le puso Chicharito, estaba frente al balón, la dando, es frente a la portería. No entiendo cómo, lo, cómo la falló, sinceramente. Dice, se dice muy fácil perder millones, pero si es lo ideal por pues el bien del fútbol mexa, claro. No. Es que no es normal, es que, a ver, si dejas de ganar millones por vender un jugador a Europa, en ese momento dejaste de ganar. Pero los dueños. En ese momento lo que estarían haciendo es invertir en su selección mexicana. Y en su selección. A la selección mexicana también le puedes de ahí sacar muchos millones. Es, es lo que hace, por ejemplo, en Argentina. En Argentina tienen su liga de la mierda con tal de que la selección esté al 100%. Todo venden barato, todo sacan, todo mandan a Europa, todo, 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 todo. Y tienen la selección al 100%. Y tienen un chingo de jueves en Europa y están mando y mando, Entonces. Así es esto. Eh. Debemos hacer lo del Madrid, renovar el plantel y tener la mayoría con menos de 25 años. Los Cowell, los Yael, Chiquete, etc. Sí, sí, sí. No, la verdad es que es, que es lo que tienes que estar haciendo, ¿no? También hubo, últimamente el fútbol, señores, sabemos que, que el fútbol en esos últimos años cada día se hace más veloz. Y sostener un fútbol así de veloz, con puro jugador arriba de 30, no se puede. Claramente puedes tener tu columna vertebral de tus jugadores eh, grandes pero pero que apoyan este pero la verdad que mantenerlo con jugadores así todos de 30 no se puede. Hay que estar teniendo jugadores jovencitos para que siempre siempre estar pues ahora sí que en la jugada, ¿no? Saludos desde Oregon, saludos, saludos hermano. Saludos, sí Raxo, ¿qué onda, hermano? Gracias que andas allá en en Twitch. Muchos saludos dice, aquí venden Jericaya, aquí se venden. Aquí se venden, claro que sí. Aquí es, dice, ya me suscribí. Muchas gracias, Emerald King, saludos. Eh, Don Robert dijo que si sí es indisciplina lo del chichero, ¿vas a debatir con él? Pues sí, digo, o sea, creo, Edercinho, que así como me lo estás poniendo, no sé si quieras como que nos peguemos un tiro el Don Robert y yo, ¿verdad? Pero sí, sí, pues al rato debatimos, claro que sí. Claro, claro, claro que sí, claro que sí. Al rato tocaremos el tema. De hecho, sí, eh, hoy a las siete de la tarde, hora del Centro de México, hoy a las 7 de la tarde, hora del Centro de México, vamos a estar en, en vivo con Don Robert. En el palco, Chiarmano, en su canal. Así que al ratito nos vemos. Mm. Ahora sí, perdóname, Rocco, pero somos o nos hacemos. Ah, cabrón, ¿qué pasó? No sé si recuerdan que quisieron vetar un estadio y era la misma afición del otro equipo. Ah, cabrón, ah, cabrón, cabrón, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Qué haría si las chivas ganaran los próximos tres títulos para tener 15? Bueno, pues qué chingón, ¿no? Pues, me rapo, me encuero, lo que quieran. Loco de la plantilla actual, ¿quién está más cerca de ser ídolo? Uy, qué buena pregunta de la plantilla actual. A ver, de la plantilla actual, el que está más cerca de ser ídolo, pues claramente es Chapito. Por lo que ya ganó, por el tiempo que ya estuvo, por todo lo que significa, pues Chapito. Pero ahorita la gente que haga palos con Chapito, pues dice que no, ya que Chapito no esté, ya que se vaya, y ya nomás volteemos a ver lo que hizo, los títulos en los que estuvo, el tiempo que estuvo, ya va, a lo mejor ya lo, la gente lo va a empezar a apreciar más. Ahora, quitando lo obvio, ¿no? Que puede ser Chapito y Cone por la edad. Quitando lo obvio, yo creo que puede ser el piojo. El piojo, yo creo que puede ser. O Chiquete también. A lo mejor al contiempo. Mozo también. Es que yo creo que también para que un jugador sea ídolo tiene que tener un cierto carisma especial y una cierta conexión con la gente, ¿no? Yo creo que es muy carismático y tiene su conexión. Mozo también creo que es muy carismático. Por ejemplo, Pocho no lo veo siendo ídolo de Chivas. Guti tampoco. A pesar de que Guti es muy bueno, no lo veo. Pollo se me hace muy hablador. O sea, Pollo no siento que sea lo suficientemente bueno como para equiparar lo hablador que es. Entonces, no sé. Con el paso de los años puede ser, pueden ser esos. Con el paso de los años. Chiquete, Piojo y Mozo. Con el paso de los años. Y que ganen un título o algo, ¿verdad? Porque así nomás sin ganar título, pues no. ¿No, ¿verdad? Chivas es mejor sin Chicharito. Hace falta bancarlo a ver si se aliviana. ¿Chivas mejor sin Chicharito? Ah, cabrón. Pues no, 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 no creo. La verdad que ahí sí no, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que. Porque para empezar, el, el fútbol casi no toca a Chicharito. Entonces no tendría que ver mucho que jueguen bien con él o no. Tendrían que ver la definición, ¿no? De que a lo mejor llegan mucho y no meten nada porque el último, par, el último toque queda en él y no lo mete, ¿no? Pero que jueguen mejor, la verdad que ahí si no no la compro, no no la compro del todo. Dice dice tampoco no los podemos rebajar a una campaña tonta, ah, cabrón, no entendí. Y dice Leonidas, también los dueños podrían quedarse con una parte de la carta de los jugadores y así ganar de una, de una futura venta. Ya si el jugador la rompe, ganarían mucho. Mira, mira qué buen comentario, qué buen comentario, qué buen comentario, claro que sí. Dice, entre tú y don Robert, a los putazos, ¿quién gana? Señores, don Robert ya está grande y es de Veracruz. O sea, ya, 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 ya. No digo más, no digo más. ¿Hasta dónde crees que alcance a Chivas este torneo? Eh, me dejó dudas el partido contra Puebla. A mí el partido contra Puebla me, me deja bastantes dudas. Con el dolor de mi corazón, no creo que Chivas llegue lejos. No creo que, yo no creo que Chivas llegue lejos. Lo digo así. Sin temor a equivocarme, no creo que Chivas llegue lejos. El partido contra Puebla, a mi parecer, sin, sin ganas de ponerme en modo hater o así nomás, no, no, no. Sin ganas de ponerme en modo hater. A mí, el partido contra Puebla me dejó muchísimas dudas. Porque a mí, el partido contra Puebla, lo único que me dice es que Chivas, obviamente, tanto el técnico como los jugadores, no saben cerrar partidos, que siguen con ese tipo de desconcentraciones, y que el día que te llegue un equipo importante en una instancia final, no hombre, te, lo, te voltea el partido. Así como lo veo, podemos ir ganándole a la América 3-0 en, en unas semifinales. La América, si, si Chivas permite ese tipo de errores como los de Puebla. La América te mete cuatro y te lo voltea sin problema. A mí me, a mí me causa mucho, mucho problema este partido contra Puebla. Y en general, Gago, siento que las deficiencias, siento que las deficiencias que tiene Gago se notan en temporada regular. Pero siento que las deficiencias que tiene Gago pueden brillar, o sea, brillar para mal en liguilla porque en temporada regular, si te pasa como con Puebla, que casi te empatan, pues bueno, ¿no? Ahí a lo mejor te haces güey. Si en temporada regular te pasa lo de, lo de con Mazatlán, que nos empataron el partido y casi nos meten el tercero, pues bueno, está bien, un punto. El liguilla ya no es de puntos. El liguilla te lleva a la chingada si en ese momento te voltean el partido. Allá no pasa eso, allá no, allá no es. Entonces, es lo malo. Yo también creo que por desgracia no no veo llegando mucho, muy lejos a este equipo, a menos que la Virgen y los Astros y el Eclipse se fusionen y algo pase, porque la verdad no lo veo complicado. Viejo Alvarado, sin duda merece la 10. Pues sí, puede ser. Puede ser. Dice, Amá, qué chico me casé. Dice, acá no es ese. No, 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 también, no pasa nada. Acá también, Amá, qué chico me casé. <laughs> es que está chido. Ahí me da mucha risa eso de a más que chico me casé. Dice: un extranjero jamás será ido la Chivas, Cowell pasará de noche. Eh, pues digo, yo no mencioné a Cowell, ¿verdad? No sé si alguien en los comentarios lo mencionó. Pues si Cowell, si por ese cabrón metiera los así, no sé, si llegamos a liguilla y él mete todos los goles en temporadas en las. ¿Cómo lo puede decir ¿En, en.? No sé, que Cowell meta gol en cuartos de final y con eso avanzamos. Mete gol en semis y con eso avanzamos. Y mete gol en final y con eso quedamos campeones. Pues yo creo que sí, o sea. Claro, ahora, que eso pase. Dice. Amá, qué joven contraje nupcias. <laughs> Está bien, perro, cabrón. ¿no, Dice, yo creo que para ser ídolo tienes que ganar algo. Ahorita tenemos puro referente. Sí, no, yo creo que los únicos ídolos, por eso digo, son Chapo y Cone, y, y que yo y a ti ya son multicampeones con Chivas. De ahí en más, pues, tiene falta, falta mucho todavía. Dice Rojo: una pregunta: ¿por qué le tienes tanto fanatismo al Chapito? De hecho, yo, yo diría totalmente lo, lo contrario. Ojo a lo que les voy a decir, y, y con, se los digo con soberbia, ¿eh? lo siguiente que les voy a decir yo a ustedes, se los, se los digo con soberbia. Y se los digo a la cámara, con soberbia. Yo no le tengo fanatismo al Chapito. Mejor dicho, tú no sabes de fútbol. ¿Por qué? Porque creo que ahora la soberbia de tu parte. Y, y no, 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 y, y no, no es contra ti, ¿eh? sino es contra el tema de lo del Chapito. Obviamente tú, Darían, pues todo chido. Yo creo que, que la gente que critica al Chapito es por, por cagapalos. Claramente Chapito ahorita ya no vale madre, es claro, es obvio, todos lo sabemos, ya no vale madre, ya no trae nada, Chapito ya no trae nada, ya no trae nada. Pero si tú, como aficionado de Chivas y como aficionado al fútbol, no eres capaz de apreciar lo que Chapito ya te dio, estás mal. Es así, y lo digo con toda soberbia y lo digo viéndote a la cámara. Si tú no eres capaz de apreciar lo que el Chapito ya te dio, estás mal. Estás mal, simplemente. Simplemente eres un malagradecido que no entiende el fútbol, que no tiene memoria, que no recuerda qué es lo que ya hizo el Chapito. Así de simple. Es así, no digo más. Es así. Así es la situación con Chapito. La neta. Claro, si me dices, oye Rocco, ¿qué opinas del. del ¿Por qué tu fanatismo hacia Chapito con, contando su presente actual? Ah, bueno. Ahí te diría, no, pues es que no sé, el Chapito, pues que a lo mejor se debería de. Ah, bueno, ahí sí. Pero Chapito. Curiosamente, Chapito, curiosamente Chapito entra en esa generación que después del campeonísimo son los más ganadores. Les digo algo, para la gente que no lo quiere aceptar, Chapito ganó más títulos que el Bofo, Chapito ganó más títulos que Omar Bravo, Chapito ganó más títulos que, que Benjamín Galindo, con Chivas, eh, con Chivas. Chapito ganó más títulos que Ramón Ramírez, Chapito, Chapítulo, Chapito ganó más títulos que Ramón Morales. Y esos son los hechos. Yo amo a Ramón Morales mucho más que a Chapito, pero a mí Chapito me dio los títulos y me hizo festejar. ¿Qué hago? ¿Yo qué hago? ¿Qué hago? qué hago a dónde me hago? Así es. Ahora, si tú no los quieres aceptar, o quien sea, ¿verdad? No tú, Darien, pues ya es porque no sabes de fútbol, porque eres un pinche más agradecido, porque no tienes memoria, porque simplemente te vale madre. Claro, ahorita Chapito es una basura, ya no sirve, estorba, pero Chapito es un grande en chivas, claro. Chapito ya nos dio títulos. ¿Cómo voy a cagarle el palo a Chapito si ya nos dio títulos? No puedo, yo no puedo. Yo tengo memoria y agradecimiento. Yo sí, yo sí, ahora no sé. Ahora sí que no sé a los demás. Ahí sí, no sé. ¿Viste el partido de la Champions League, Real Madrid vs Manchester City? Fue un partidazo. Yo le voy al City. Eh, sí, sí, sí lo vi. Sí, de hecho, cuando iniciamos el partido estuve comentando con el partido. Nomás. Cuando iniciamos. Cuando iniciamos el en vivo. Cuando iniciamos este en vivo, estuve comentándoles acerca del partido y la verdad es que una locura, una locura. Una pregunta, eh, Roco, ¿Marín puede jugar de extremo? No sé. Marín puede jugar atrás de un 9. Yo creo que puede jugar atrás de un 9, porque es buen poste. Pero de extremo no sé. No, 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 no sé si tenga ese, ese fútbol. Y dice Roco, rápate, déjate como chicharito para que meta muchos goles. Pues ya, ya me rapé. Ya me rapeé, pues ¿qué más quieren? cabrones ah, ya a? Ya no chingen. Loco, ahora sí te encargo la nueva playera 24-25, ¿no? Pues sí, un ratito que llegue. Dice, eso mismo le dije, eso mismo le dije a Pitufox, pero dice que no tiene la culpa Gago. Yo sí creo que tiene mucha culpa Gago. Yo creo que, que, que Gago tiene mucha culpa de la situación. Eh, porque obviamente también él es, él, él es quien debe de cerrar los partidos. Con la materia prima que tiene, él es quien debe de cerrar. Oye, pero es que ve los cambios que hizo. Ah, bueno, pues no hagas cambios. Si antes de los cambios íbamos ganando 3-0, pues no los hagas mejor. Mejor en vez de cerrar el partido defendiendo, entonces pues sigue atacando. A lo mejor así lo cierra mejor, ¿no? Pero es algo que no ve. Que no ve él. Siento que nos metieron los goles por errores. 100% Darian, 100%. Rocco, haz, haz un live con Chuyazo. Pues no, sé, no creo que él quiera, ¿eh? o sea, no, no. No creo que... que... <laughs> Dije, ya, ya te dejé la página de YouTube de ese argentino. Muy bien. Dice, era más El Aris Hernández con Almeida que el Chapo. Pues eran lo mismo. Pues los dos eran los titulares, uno por izquierda y uno por derecha. O sea, los dos eran lo mismo. Ahora, para mí es más el Chapo, ¿por qué? Porque el Chapo jugó más tiempo acá y el Chapo ya te jugó otra final, ¿no? Como fue la del año pasado. Él ha estado desde la... Desde... Eh, despuesito, él también se aventó las épocas malas del descenso y todo. Para mí es más chapo que Aris. Pero los dos, para mí fueron igual de importantes, pues eran eran los laterales también. Saludos, Bruno X, saludos. Saludos, saludos. Dice Daniel, Chapito está en Chivas por malísimo, igual que Torres, son malos que no tienen mercado. Claro, en este momento, hoy, hoy estamos a... Ay, güey, ¿qué día estamos? Martes 9 de abril. Hoy, 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 si tú quisieras vender a Lalo Torres y a Chapito, no los podrías vender porque claramente sí, no tienen mercado. Claro. Sin duda, o sea, ahora sí que sin duda, sin duda alguna. Vega tomaba Smirnoff y lo reventaban. Chicharito se empina una botella de tequila y todo está bien. Pues es que claro. A mí, a mí no se me hace muy difícil de entender. Pon a Chicharito aquí y pon a Vega aquí y yo creo que. Yo creo que hay balanza, ¿no? Yo creo, no sé, creo. Mm. Dice entonces, Saldívar es ídolo, entonces, porque también estuvo con Almeida. Pues, si tú lo quieres, mira, mira, mira. Para empezar, Chicharito, Chich eh, Chicharito, Chapito, él sí fue, él era titular, para empezar, que Saldívar. Y ahora, Saldívar, Saldívar. Fue parte también de un equipo multicampeón. ¿Qué hacemos? Así como va, ¿no? Y te fuiste incluso alto, porque Saldívar también es campeón de otros equipos y todo, curiosamente. Imagínate, por ejemplo, Basulto. Basulto, ese pinche jugador malo, pitero, es multicampeón con Chivas. Mi odio hacia Basulto o mi desagrado hacia Basulto. No va a quitar que curiosamente ese cabrón estuvo en una generación que fue campeona. Y eso no es, eso no es mi culpa ni la de él. Si a mí me. Si, si Basulto fue parte de una generación multicampeona con Chivas, pues qué bueno. ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? ¿Cómo lo quito? ¿Cómo voy y le digo a la federación? ¡Bórrale a Basulto! Pues no, ellos estuvieron ahí. Saldívar. Saldívar también fue parte de una generación multicampeona. Curiosamente, también Saldívar estuvo en una generación que ganó más que el Bofo, que ganó más que Omar Bravo, que ganó más. ¿Qué hago? ¿Cómo le hacemos, señores? Las estadísticas ahí están a veces. Pues el fútbol, ahí están las estadísticas. ¿Qué hacemos? Saldívar no era muy bueno, ¿no? Pues ahí estuvo. ¿Qué hacemos? Es lo malo. Y yo, yo o sea. Ustedes, les digo algo, ustedes también le quieren tener odio a los jugadores de gratis, ¿eh? Por, lo, por ejemplo, aquí con, en específico con Chapito, por ejemplo, ustedes le quieren tener odio, ¿eh? Yo prefiero jugadores como Chapito que, si gustan, sean malísimos, pero que queden campeones, que aquí unos es que dicen que sean buenísimos y no queden campeones. A mí eso no me sirve. Yo prefiero 11 cabrones que todo el mundo les diga troncos, pero que queden campeones. Con eso me quedo. Yo me quedo con eso. La neta. Yo, pues, la neta, no sé. Dice, pero Chapito no fue clave en ningún título. ¿Pero por qué no, ¿por qué no sería clave en ningún título? ¿No manches? ¿Por qué? O sea, ¿en qué? ¿Porque no metió gol? ¿Esa es tu medición? ¿Esa es tu medición de que, de que por eso no, no, no fue clave? Porque él no, me, no metía goles porque es defensa. No, no, no. O sea, creo que. Creo, señores. El único argumento que les puedo valer en situación para decir que a lo mejor Chapito. No fue clave, es que a lo mejor me dijeras fue banca. Por ejemplo, Chofis. Por ejemplo, chofis eh, Por ejemplo, hablando de Chuyazo, Chofis defiende mucho a Chuyazo. Y, Chapi, y Chofis era banca. O sea, Chofis era él era banca. Jugaba uno que otro partido, pero la mayoría era banca y así. O sea, el güey no era un regular. Si a lo mejor me dices, o Saldívar, Saldívar tampoco era tan regular. Claro, no, no, no lo eran. Si me dices, es que Chapito a lo mejor no era regular, yo diría, bueno, pero Chapito sí era, sí era titular. Entonces, pues, ¿qué? ¿Qué te digo? Según tu argumento, Celes, entonces, ¿quién sí fue clave? Pues nomás Pulido y Pizarro, ¿o quién más? ¿El avión Calderón? O sea, el avión Calderón fue malísimo toda la pinche temporada. No más en la liguilla jugó bien. Entonces, yo creo, señores, que a veces es un simplemente odio desmedido. Lo repito, hoy en día Chapito ya no es nada. Hoy en día, Chapito, ya no es nada, es una, pin... es una basura, Chapito, hoy en día. Pero pues el cabrón tiene los títulos. ¿Qué hago? ¿Cómo se los quito? Aquí Johan Tapia, creo que pone un buen punto: dice, pero esto no es un museo, no necesitamos jugadores que una vez fueron más o menos decentes. Necesitamos jugadores que jueguen, que aporten. El Tronco Sánchez es un estorbo enorme del equipo. A ver, me dices que esto no es un museo. Estoy de acuerdo contigo. 100% de acuerdo contigo, Jonathan. Chivas no es un museo y lo repito como lo dije hace rato. Hoy en día Chapito no es nada. Hoy en día Chapito es malísimo. Está ocupando un lugar y estorba 100%. 100%. 100%. 100%. Totalmente de acuerdo. Pero porque hoy es malísimo olvidarnos de lo que hizo, a mí eso se me hace ingratitud. A mí. A mí eso se me hace ingratitud. Pero estoy de acuerdo que hoy en día es malísimo. Claro, yo lo he dicho, yo no tengo problema en decirlo. Pues, ni que me pagara Chapito para hablar bien de él. No, no, no. Hoy en día Chapito es malísimo. Y no, Chivas no es un museo. 100% de acuerdo contigo, Jonathan. Pero eso no quita lo que hizo. Y ya quererlo matar nomás por día gratis, pues también no sé más. Mm. Es como los que dicen que Mariano Díaz tiene tres champions con el Madrid. La verdad no sé quién es Mariano Díaz. Ahora sí que ahí sí no sé. Ahí sí que no sé. Chapo es una institución en Chivas. Sí, sí, sí. Hoy en día, ojo. Hoy en día creo que Chapo se debió de haber ido de Chivas hace uno o dos años, por lo menos. Por lo menos después de la final, ¿no? Ya, perdiste la final, ni modo, vámonos, aviámonos. Vámonos en alto. Porque días, torneos como este y el pasado son torneos donde dices, güey, ya nomás está ocupando un lugar que podría tenerlo algún jugador de, de las inferiores. O sea, creo que él y, y Chivas están manchando el legado, creo que lo están manchando. Dice, además el Chapu no es grande, él no, él no nos dio ningún título, siempre fue banca. ¿En qué mundo viven? ¿Dónde Chapito fue siempre banca? No manchen. Es que les digo que ustedes no se acuerdan, eh. La neta, la neta, una de las peores cosas que puede tener un aficionado al fútbol, señores, es mala memoria. ¿De dónde sacan que Champito siempre fue banca? O en esos últimos años, sí, claro. Pero con los títulos no chinguen, señores. Por favor, vamos a hablar con la, con la información en la mano, por favor. Por favor, por favor, de veras para mí no es ídolo porque nunca fue bueno ni referente, ni ha colaborado en ningún título, para mí ídolo es bofo que cargaba el equipo al hombro, bravo, goleador histórico no, 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 ah, a ver, a ver si para ti es ídolo o no es ídolo, pues eso ahí sí que estoy de acuerdo, ¿eh? ahí sí cada quien puede decidir, eh, ahí, por ejemplo para mí Omar Bravo no es mi ídolo y es el máximo goleador de Chivas, a mí Omar Bravo me da asco, a mí Omar, Omar Bravo me caga, me caga la madre a mí Omar Bravo no me gusta, no me, no me cae bien jugando en el Atlas, no me gusta no me gusta, pero yo sería un pendejo si porque no me gusta decir que no hizo nada en Chivas. Imagínense, yo estaría loco por decir que no. porque Malo no me gusta yo decir que, que él es un don nadie en Chivas. No, 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 no. Ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema. Y ojo, mi jugador favorito en la historia de Chivas es Bofo. Bofo es mi jugador favorito en la historia de Chivas. Pero si yo tengo un bofo que nomás nos dio un título y tengo un chapito que nos dio cinco, pues mejor tráeme más chapitos. A mí no me importa enamorarme de un jugador porque me caiga bien. A mí me importa enamorarme de un jugador porque me dé cosas, porque nos dé títulos, porque nos haga ganar. Ese es el detalle. Ese es el detalle. Entonces, pues bueno, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero ojo, también les voy a decir algo, eh, A toda la gente. Si a ustedes no les gusta el chapito, pues que no les guste y ya. Pues ya, o sea, pues a mí, yo qué tengo de malo, o qué. Yo les, yo les doy mi opinión de que yo creo que no, que había que, tú tu, tú, tú que ahorita no vale madre, pero es un importante, claro. Pero si a ustedes no les gusta, pues ya, que no les guste y ya. O sea, yo a veces pienso que pareciera que los haters del Chapito quieren que a huevo todo el mundo lo odie, pues no, 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 yo, yo yo, bueno, yo, yo, yo sé valorar lo que el vato hizo y listo. Ahorita no vale madre, pues una pinche basurota ahorita. Pero pues bueno, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Dice Meral, King, yo bien aplaudo que chichero y sus compañeros vayan de fiesta. Tú dónde le vas a chivas, eh, Meral, usted calles, eh, Meral. Usted calles, eh, Meral. No se pase de lanza. Dice, "No mientas, hoy y hace 15 años el Chapo nunca ha tenido mercado, siempre ha sido malo con ganas." Pues no está bien. Jonathan, no, pues yo yo que yo que ahora sí que yo que yo que te tengo que hacer creer a ti? Ahora sí que Chapito las medallas las tiene en su casa. Capito tiene las medallas en su casa. Si tú dices que no, pues no, está bien. Pues qué. Ahora sí que podemos estar discutiendo tú y yo y el que es rico y millonario por hacer lo que hace, lo que le gusta es él y tú y yo estamos aquí. Imagínate, imagínate. Dice y, y siguen mamando con lo de sh 14 y justificando cinco años al borracho bueno para nada de Vega. Imagínate. Imagínate, Jesse Sánchez, buen, buen, buena, buen aporte. Chicote es mucho más que el Chapito. Ay, no manches, también. Um, Dice Rocco, aguas con Don Robert anda emputadísimo con chicha. No, pues vivimos eh, con un país de diferencia, entonces todo bien. Dice, imagínate comparar el tronco de borracho de Vega con chicharito. Que se salga Gagua y, con, y contraten al Roco. No, hombre, yo hago que el equipo descienda. No, imagínate. No, no, no. Yo, yo haría que las pinches chivas acaben descendiendo. No, no, yo, 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 hasta, yo a esa madre no le sé. No, no. Yo siempre he dicho, señores, yo no soy analista de fútbol, yo soy un aficionado, así como ustedes, nomás yo tengo mi canal y pues doy mi opinión y ustedes, y ustedes me comentan y yo les comento, y ya, o sea, no, no, no. No, yo qué, imagínense. Podría hacerme. Fíjate, este coment... con este comentario me quedo. Con este comentario me quedo. Dice F2, Chapito era cumplidor y ya. Sí. Me quedo. Compro, me quedo, me quedo con eso. O sea, sí, estoy de acuerdo. Chapito jamás fue el estandarte del equipo y el número uno. Por ejemplo, Mozo llama más la atención que el Chapito. Mozo encaja mejor con la gente, habla mejor, es más así. Pero Chapito era cumplidor y ya, sí. O sea, ni el mejor ni el peor. ¿Mm? Excelente comentario, Fedor. La verdad que me quedo con eso, ¿eh? Me quedo, me quedo con eso. Me quedo totalmente con eso. ¿eh? Y Saldívar, Saldívar supo lo que le tocaba hacer: tirar penales. Con eso. Y con eso, vaya, que, que, que dio partidos, ¿eh? Mm. Dice. Ricardo hoy dice, sí, yo igual prefiero que a jugadores troncos que queden campeones que a jugadores buenos que no salgan campeones. Pues es que ese es el detalle. Mi ídolo más grande de Chivas es el Bofo. Y Bofo tiene un título. Chapito tiene cinco. ¿Qué hago? Yo quisiera que, que fuera Bofo el que tuviera diez títulos, pero no. No es Bofo, es, es, es Chapo, por ejemplo. ¿Qué hago? Es lo, es lo curioso, es lo curioso. Dice gente payasa, aunque Chapito no esté en buen momento, es el único de los pocos que quedan de la plantilla de Almeida. Pues sí, sí, fíjate que curiosamente sí. A, a esas vamos. Dice Isidro: entonces si nos vamos por títulos, Messi es más grande que CR7. Pues de todas maneras, mucha gente dice que Messi es más grande que CR7. Pues sí. No, y, y más aparte, a ver, yo me refiero, por ejemplo, en la, no nomás en la cantidad, sino que en la calidad de títulos. Bofo ganó una liga. Chapito ganó una liga, una conca, copa, o sea, a eso me refiero pues. Si a lo mejor Bofo tuviera una liga y Chapito tres copas MX, pues diríamos, no mames, las tres copas MX, ¿qué? Prefiero la liga del Bofo. Pero es el problema, no sé. Roco, pregunta seria, si Gago no llega mínimo a Semis, ¿tú lo corres? Yo sí porque, miren, ahí les va, fíjense lo que les voy a decir. Yo lo he dicho varias veces, yo creo... Me atrevo a decir, y recuerden suscribirse al canal, por favor. Suscríbanse aquí, Chivas, siempre. Los que no estén suscritos, si te aparecían shorts, creo que por aquí te aparece el link para que te suscribas. Suscríbete. Yo soy de los que cree que hemos tenido entrenadores como Pauno que sus errores eran errores que a lo mejor con una llamada de atención del dueño, o hey, no hagas esto, o que él no fuera a lo mejor tan, tan soberbio, lo podía solucionar rápido, solucionaba el error y listo. Yo soy de los que cree. Que los errores que comete Gago son errores que van más allá. Yo soy de los que cree que los errores de Gago son errores de cosas que a lo mejor él no sabe. Yo creo que un error de Pauno que le hubiera funcionado cambiarlo era no hacer los cambios a veces tan de a huevo. Había veces que el equipo estaba jugando muy bien y él, como si fuera manda, al minuto 60 hacía los cambios. Pauno. Entonces era decirle, güey, no haga los cambios y ya. Ah, está bien, me espero. Yeah. O sea, una cosa que se arregla así. Gago, por ejemplo, vas ganando 3-0 y no sabes cerrar un partido. Eso no es algo que con una regañada. Perdón, eso no es algo que con una regañada lo soluciones. Eso tiene el vato que estudiar y meterse e investigar. Yo siento que Gago no, 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 no trae. Ahora, no me atrevería a decir que lo corro porque. Porque yo me siento tonto si me preguntan, Roco, ¿lo corres? Sí, ¿a quién traes? No sé, es lo malo. Por eso no me quiero arriesgar. No me quiero atrever a, a, a decir eso, pero yo la verdad es que creo que no creo que Gago haga mucho. Ojalá me equivoque, yo, pues, yo por mí que me equivoque, ¿eh? pues mejor y que nos haga campeones. Y voy y le beso las patas, claro, pero creo que no. Creo que no. Creo que no, la verdad. Y se fue importante, Chapito, pero creo que, que ídolo le queda grande. Para mí es más ídolo, Salcido o Magallón. Salcido, sí, Magallón, no sé. Salcido, no, sí, Salcido, no, claro. Imagínense, Salcido. Incluso yo me atrevería a decir que, en cuestión de combinar trayectoria y Chivas y todo, el ídolo más grande de Chivas debería de ser Salcido. Yo me atrevo a decir que el ídolo más grande de Chivas debería de ser Salcido. ¿Saben por qué? Porque Salcido a Chivas ya le dio. Y Salcido al fútbol mexicano ya le dio. O sea, el güey en Europa la rompió y jugó bien y todo. Y aquí en Chivas también jugó bien y todo. Campeón aquí también con Tigres, acá en Europa, todo el pedo. Yo creo que por títulos y lo que hizo su trayectoria, el ídolo más grande de Chivas, de, por ejemplo, por ejemplo. Chichero tiene una mejor trayectoria que, que Salcido, pero Chichero realmente no nos ha dado nada a Chivas. Chichero no le ha dado nada a Chivas. Y Salcido sí, Salcido ya le dio a Chivas, ya le dio a otros equipos, ya le dio al fútbol mexicano. O sea, creo que en ese sentido Salcido de, eh, debería ser nuestro estandarte número uno. Ahí sí, Salcido es el, es el top, yo creo. Que la hizo bien en todos lados. Mm. Del Chapo rendiría más en el tapatío enseñándoles a los chavos lo que representa a Chivas. 100%, ¿eh? creo, que ahorita, creo que ahorita Chapo mmm, la podría dar, dar muy bien con eso. ¿eh? Eso sí. eh Dice, pon en una balanza Salcido, Magallón o Reynoso. Son más ídolos que Chapito, aunque no tengan títulos. Para mí Magallón no es más ídolo que, que Chapito. Reynoso tampoco, o sea, me gusta mucho Reynoso, pero nada no, me gusta más Chapo. Y Salcido no, Salcido sí está cabrón. No, Salcido sí no. Salcido sí creo yo que está muy por encima. Eh, que, que Chapito y que Magallón y que todos ellos. Ese sí. Mm. Este dice. ¿Qué piensas de que vendan? De que vendan a León por 4 o 5 millones y ponga Chiva lo demás, compren a Sánchez de Pachuca. Que vendan... ¿Qué pienso de que vendan a León por unos 4 o 5 millones? De que vendan a quién. Que vendan a quién por 4 o 5 millones. ¿Será Chucky usando el nuevo refuerzo? No, eso yo no sé. Yo de eso no sé nada. Ya después que sepa. Eh, ya después veremos. Dice Diego, los que critican al Chapo están bien endejos. No merecen ser Chiva, hermanos. Es que les digo, para mí... Lo de ídolo, eso yo creo que es de cada quien, ¿eh? Yo creo que es de cada quien. O sea, no, no tiene que ser tu ídolo alguien de Chivas a fuerzas. No, pues yo creo que eso es de cada quien. Ahora, ya lo que logren y lo que causes en el equipo, pues bueno. O sea, aunque, aunque tú que me estás viendo no te guste Chapito, que tú tienes todo tu derecho de que no te guste Chapito, el nombre de Chapito está escrito con letras de oro en la historia de Chivas. Y eso, el hate de nadie se lo quita. Nadie, nadie le quita eso. El hate de nadie puede quitarle a Chapito que su nombre está escrito con letras de oro. Es así. El hate de nadie se lo quita. Que no sea tu ídolo 100%. Pero nadie le quita que su nombre está escrito con letras de oro en la historia de Chivas. Es así. Por más hate, así pasa. Entonces es curioso. Dice, Chapito fue God en su momento, hay que reconocerlo, pero se debe retirar ya antes de convertirse en villano, ese sí. Ahora, como puso hace rato F2, a lo mejor tampoco te compro la de que fue God. Eso sí te lo puedo decir, tampoco creo que fue el mejor Chapito en, en, en las Chivas de Almeida. Pero un vato cumplidor, sí. Un vato cumplidor, sí. El mejor no. No, 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 tampoco, tampoco voy a venirles a decir que Chapito él solo traía en el hombro. No, no, no. Pero un vato cumplidor, sí. Un vato cumplidor, sí. Mm. ¿Sabes por qué JJ Maciat no ha jugado? Pues lo que se habla es que no le gusta al técnico. O sea, que no le gusta a Gago y ya, ¿eh? Porque la verdad es que es curioso, ¿eh? La verdad es que es, es bastante, bastante curioso. Que venga a Marín. No hace nada. Y eso que ahorita le gusta mucho, es Marín. En la final de Conca, Chapito se dio un buen tiro con Mmm... <laughs> Brizuela, Chapo, Ponce, me cayeron mal desde que traicionaron a Almeida. La prueba son, son los únicos que continuaron porque se fueron del lado de los Vergara, en lo de, en lo de las camisas, al revés. Pero Ahí sí no sé. Ellos, se pusieron, Ellos no entraron en la, en la. en la protesta. A ver, eso sí no, eso sí no me la sé, fíjate. Protesta Chivas dos mil A ver. A ver si me salen imágenes. ¿No? Sí estaban. Miren. No, ellos sí estaban, aquí sale, aquí se ve el cone. Miren, déjenme ver si los puedo compartir pantalla, a ver, no sé ahorita cómo se ve. Compartir. Uy, yo me veo bien chiquito, ¿eh? Y me se ve, creo que se ve bien madreado, ¿no? Miren, en esta foto Ah, oh, qué la chingada. Eh. eh, eh. En esta foto, este. Un pinche fotito, bien Perdónenme. En esta foto, bueno, en esta foto, aquí se alcanza, aquí está el cone. Aquí está el cone, entonces él sí le entró a las protestas. A ver, en esta, aquí se ven muchos, a ver. Déjenme abrir una. A ver si aquí. Ay, pinches fotitos chiquitas, ¿cómo le hago zoom? ¿Dónde está el zoom? hay es que saber, bien chafa, de todas maneras, ¿dónde? Ten? Por aquí estaba el Zoom, ¿no? Eh, zoom, 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 no lo veo, no lo veo. Aquí está el Zoom, qué güey. A ver. Eh, ¿Dónde? A ver, el Cone, creo que lo vimos. Aquí, ese es el Cone, creo, Chapito, no lo veo. Es que está bien madreada esta foto, no lo puedo creer. Madreadísima que está esta, aquí está JJ, Pizarro. También JJ ahí estaba, vean. Pues estaban todos, no manchen, Mayorga. nada, no, 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 no te la compro. Miren, Mayorga se quedó mucho tiempo después. Este. También, también. Este vato después, ¿no? JJ, no, 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 ahí sí no la compro, es. No la compro. No, sí estaban, sí había varios. ¿Qué prefieres, al bofo o chapito? Para mí es más mi ídolo bofo. Es más, mi ídolo bofo. Mucho más, mucho más. Pero pues no, no niego que Chapito me hizo celebrar más veces. La neta. La neta. Dice, toros, en la nuevo progreso. Dice, eres el último que sigue pidiendo el autógrafo a Chapo Sánchez. Al revés, tú eres de los pocos que... que... Que le tiran caca al, al Chapo, ¿no? A la mera ahora el Chapito, todo el mundo ahí se la están ahí, Chapo, 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 Chapo. Dice Rosco, ¿ustedes si esta noche va a regresar el Chivagenio? Puede ser, ¿eh? puede ser. Pueden ser las cosas, la verdad es que no sabemos. Mm, dice Sales: o sea que dependiendo la carrera se dan permisos para tomar, yo digo que sí. Yo, yo me voy con eso. Yo digo que sí. Yo, si es un pinche malote, madreado, culero, pues sí. Si eres un güey muy bueno, pues es que señores, dependiendo quién seas en la vida, vales, así es la vida, por mal, por más, más mal que se escuche, así es la vida. Si no tienes ni casa y eres un vagabundo y eres un borracho, pues mira, pinche borracho. Pero si eres millonario y eres Santa Fe clan, pues mira, es un drogadicto funcional, así es la vida. Dependiendo lo que seas en tu vida, es el valor que la gente te da y lo malo o bien que, que juzgan lo que haces. Ahora sí que, bienvenidos al mundo. Mm. Marcador versus Pachuca, mi roco. La verdad no sé, me quiero esperar un poquito ya para tocar el tema de Pachuca por allá del viernes. Eh, yo creo que el viernes saldré yo a Pachuca, entonces yo creo que ya el viernes tocamos ese tema. Yo creo que el viernes tocamos ese tema. Dice a todo rojiblanco, mil veces tener un 10 chapitos que le metan, que a tener a Vega vende humo. Pues sí. 100% a todo, Regiblanco. 100%, estoy de acuerdo contigo. 100%, 100%. Dice, Chicha, ¿cómo estás, Pachuca? Yo creo que el viernes. Dice, Roco Gago no sabe terminar un partido, pero también nos muestra defen nuestra defensa se confía mucho. También eso pasa con Pauno, 100%. 100%. Dice, mi pregunta es, ¿por qué seguir trayendo entrenadores argentinos? ¿Por qué no vamos por un asiático con diferente cultura, educación y disciplina? ¡Ay, cabrón! Yo creo que un asiático no, porque en general, el pensamiento general del, del, del la aficionado al fútbol es que los asiáticos ni de futbolistas son buenos, ni de técnicos son buenos. Yo no conozco a ningún entrenador asiático bueno ahorita que lo dices. Seguimos yendo por argentinos, ¿por qué? Porque los argentinos, como futbolistas y como entrenadores, son de lo mejor que hay en el mundo. Entonces, pues yo creo que por eso. Y un asiático, yo creo que incluso los mexicanos tenemos más nombre, tanto como futbolistas como entrenadores, que un asiático. Entonces, ahí sí sería ir para. Es como ve, por, ve a Gana por un jugador. No, pues no chingues. Creo. Dice: ¿Se puede considerar ídolo a Márquez Lugo? Fue el único que hacía algo en esas chivas malísimas. No, porque esas chivas no nos dieron nada. O sea, lo único que hacían era perder y ganar partidos. Entonces, eso no creo. Ahora, alguien que yo creo que sí se le... No ídolo, es que recuerden, ídolo es, es, depende tú. Yo no creo que ídolo tenga que ser algo que a fuerzas en el club, si le vas a chivas, tiene que ser tu ídolo, no. Yo creo que leyenda o referente, eso lo hacen los actos del club. Los actos que el jugador haya hecho con el club. Ídolo, eso ya es personal. Por ejemplo. Alguien que no le dio nada a Chivas porque no le dio nada, o sea, no ganó títulos ni nada, pero lo que hizo fue es muy cabrón, es el Cubo. Esos goles que metió Cubo contra, contra, contra Puebla, que nos alejó del descenso, eso vale mucho. Eso vale mucho. Entonces, eso no, eso es de las pocas cosas que yo, que yo contaría como, no mames, o sea, lo del Cubo Torres está cabrón. Es nuestro salvador, entonces no sé, puede ser. ¿Y tú qué opinas del dichoso, del dichoso fuera el lugar de Chicharo? ¿Pesó el nombre o gol legal? Gol legal. O sea, gol legal. Osvaldo Sánchez y Héctor Reynoso. ¿Osvaldo Sánchez y Héctor Reynoso qué, hermano? ¿Ellos qué? Y cerroco, me tatúe tu cara. ¿Aplica la de Caeli Ruiz? Este sí, sí aplica, nomás que tú, tú serías el, el que recibe, ¿ah? ¿eh? Porque, pues, ¿dónde viste? ¿Dónde viste? Roco. ¿Crees que Cowell sí la ha cagado algunas veces? Algunas, varias. Varias veces. ¿Qué tal, Roco? Una duda. ¿Por qué hace la transmisión en vertical? La transmisión en vertical, señores, la he estado haciendo así porque resulta que. ¿Qué pasó, bebé? ¿Eh? La, la... la hago en vertical, señores, porque resulta que cuando hago las transmisiones así en vertical, mi transmisión aparece en shorts en YouTube. Entonces, eso hace que llegue más gente. Y que se puedan suscribir a mi canal más gente nueva. O sea, eso comparte más mi en vivo a gente nueva. Entonces, ahorita yo traigo el algoritmo de mi canal muy bajo. Hoy subí video en la mañana. Y yo dije, madre, no sé si está muy culero el video o qué. Y creo que no tiene ni mil vistas. Bueno, ya llegó a mil. Ya llegó a mil vistas. Pero mil vistas en seis horas. Es, o sea, el video se fue a la cajeta. Entonces, por eso dije, madre, pues mejor ahorita lo hago en vertical a ver qué. Este. Pero bueno, dice, yo respeto a Chapo por lo que dio y lo que fue, pero ya es hora de que de que se aparte y venga quien sí si le compita al mozo. De acuerdo, 100% de acuerdo. A Torre y Blanco dice, la pregunta sería, ¿qué es ser ídolo en Chivas por un título? O sea, que si hubiéramos ganado a Tigres, Vega y Pocho, serían ya ídolos por trayectoria. Sánchez es más que cualquiera de, que hoy en Chivas. Mira, es una muy buena pregunta. Yo lo voy a dividir y recuerden. Para mí, ídolo puede ser, para mí, ser ídolo depende de ti. Por ejemplo, yo les voy a decir, ¿quién será? Déjenme pensar. Déjenme pensar en alguien, en alguien... Puedo decir, bueno, no es mío, pero voy a utilizarlo de ejemplo. Rafa Márquez Lugo, no, este... Él no ganó nada en Chivas, nada. No ganó nada en Chivas, nada. No hizo nada en Chivas, Rafa Márquez Lugo. Metió goles y a lo mejor sí, 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 pero si no ganas un título, pues qué, o sea, no manches. Entonces, yo creo que Rafa Márquez Lugo no ganó nada en Chivas, pero mucha gente puede decir, a mí me gustaba un chico cómo jugaba, es mi ídolo. Entonces, yo creo que eso ya es depende. Ahora, para mí cuando ganas algo, cuando ya ganas algo, cuando le das algo al equipo, ahí ya te conviertes a lo mejor en una leyenda del club. O en un referente del club, ¿no? Alguien que hizo algo. Yo creo que si hubieran quedado campeones contra Tigres, yo creo que Vega a lo mejor hubiera sido ídolo, porque de por sí mucha gente quiere a Vega. Ahora imagínatelo lo campeón. Yo creo que Vega no se hubiera ido, ¿eh? Vega, a ver, si Chivas hubiera sido campeón contra Tigres, eso que hicieron de meter prostitutas al, al hotel se lo hubiéramos celebrado. ¿Por qué? Eran los campeones. ¿Qué hubiéramos dicho todos? Los campeones que hagan lo que quieran, es así, es así, es así. No se hubiera ido Vega, se los juro, no se hubiera ido Vega, no se hubiera ido. Ni Chicote, no se hubieran ido ni Vega ni Chicote si hubieran sido campeones, claro que no. Ahora, ya si es tu ídolo o no, pues eso ya depende. Pero si hubieran sido campeones contra Tigres, ya, ya, imagínense. Y ojo, ya sería referente en Chivas. O, o leyenda, ¿no? Porque ya, ya, ya pusieron su, su, su nombre en letras de oro en la historia. Ya sería leyenda del club eh, Piojo, ya sería leyenda del club este Chapo. Bueno, más, imagínense, sería con dos títulos. O sea, yo creo que, es, que ahí depende. Ídolo para mí es personal, puede haber gente que les guste mucho uno u otro. Y leyenda referente puede ser, pues ya dependiendo si no que hayan ganado, ¿no? Puede ser dice mm. Mm. muy bien gracias yo ya soy el jefe alex manejan que chivas tienen la mira un jugador de selección nacional pero que aún no pueden decirlo eh, pues a ver a ver iremos viendo iremos viendo iremos 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 viendo este, no sé cómo van acomodando eso, estaría pues estaría interesante, ¿no? A mí, no me da que obviamente que me encantaría que llegara algún jugador de selección nacional, o sea, claro, claramente a mí me, me fascinaría eso. O sea, imagínense traer a alguien de ese, de ese calibre, creo yo que pues, sería maravilloso para Chivas. Ahora, pues hay que ver que, pues, que sea real, ¿no? Que realmente lo, lo estén intentando. No sé, a mí se me haría súper chido. A mí se me haría súper chido. Dice, por ejemplo, el tesorero dice: Con Almeida no era ni titular en los campeonatos, prefirió improvisar a Brizola y a Cisnero. ¿No te acuerdas? Tesorero, busca la alineación de la final con, de, contra Tigres. Busca la alineación. Final Chivas Tigres 2017. Mm, pinches fotos chafas Tigres por la sexta Bueno, ahorita la busco bien Este Improvisaba pero en temporada regular En la final, en la final estuvo Chapito en la final, a, ver, a ver aquí, aquí me debe salir más rápido Mira, aquí la tengo Chapito fue titular, por ejemplo, en la final Ay, Bertas Perdón, no se ve. Puta madre, no se alcanza a ver, se ve muy blanco, perdón. A veces dice enfoca. Ay, no, no se ve, no se ve. No se ve. Chapito fue titular en la final. Es que les digo que quieren criticar a veces el Chapito, pero ni se acuerdan de lo que hizo, cuándo estuvo, cuándo no estuvo. Ni se acuerdan. Cuando metía a Chapito, cuando metía a Cineros, a veces era porque se lesionaba, porque estaba lesionado, Chapito. Dice, para mí el único problema con Chapito es que está aferrado a la oposición. No es su culpa que ni haya quien lo supla, pero debe pensar que ya es su tiempo, lo de ídolo, figura estrella, es personal. Eh, pues yo no creo que él esté aferrado a la oposición. A ver, ta, a ver, señores, también les voy a decir les digo algo. Tampoco nos hagamos güeyes. Si tú estuvieras en Chivas y te siguen pagando y te siguen dando contrato, y todo a poco tú dirías, ay, no me salgan con la mamada que dejarían de ganar millones de dólares por no. Es momento de. Ay, no manches, tú te quedas. Pues tú te quedas hasta donde se pueda. Aparte, a él, de cierto modo, pues lo siguen teniendo ahí para que le haga disque competencia a Mozo, que no le hace competencia. Pero está cabrón. Eh, dice. Dice. Saludos desde Colima, mi roco. ¿Cuándo es el, el clásico Tapatío y en qué estadio se juega? ¿Cuándo? A finales de este mes. Y en el Jalisco. Allá va a ser. Imagina que Almeida vuelva a Chivas, ya sería mejor. Chivas ya sería más. Ya sería más comprometidos todos con Almeida. Y pondría más orden y podrían llegar. Almeida nunca va a volver, señores. Mientras que esté a Mauri y Vergara, nunca vamos a ver a Almeida en Chivas. Es así. Mientras esté. A Mauri en Chivas nunca vamos a ver a Almeida, se los digo. Hasta el día que él venda ya. Almeida y Maury están peleados. Y sí, sí es por lo que se rumora. Dice. Qué bueno, qué bueno que estés bueno de salud. Aparte, gracias por darnos atos, a ángulos como Behind the Scenes. Qué bien se sienten los ambientes. Ah, cabrón. Dice, checa la lista de los jugadores japoneses en Europa. ¿Por qué las listas japonesas? ¿Por qué? Mm. Rocco, según Statics Kick, Vega está jugando mejor, jugando por todo el ancho del ataque y mediocampo que ataca con Chivas jugando de extremo, ¿no? Pues qué bueno. Eh. Mm. Dice Osvaldo Sánchez Ocota. Cota nos dio más títulos también, curiosamente, pero igual, como todo, como personalmente, no, pues Osvaldo. Osvaldo de niño era mido mi lo máximo. 100%, 100%, 100%, 100% la neta. Dice Rocco, la neta es que si Chapito ya no tiene cabida en Chías, ¿por qué no le das jugada a los jóvenes? No, pues ahora sí que, pues ahí es ahí la culpa es del dueño y del técnico que lo siguen llevando. Por ejemplo, la, la jornada pasada no llevaron a este JJ Macías y sí llevaron a Chapo, por ejemplo. Ese tipo de cosas es como de, güey, no mames, mejor no lleves a Chapo y llévate a JJ. La neta. O sea, eso, eso a mí se me hace una tontería. ¿Por qué sigues llevando a Chapo si ni lo vas a meter? Y no va a jugar Chapo ya. O sea, en dado caso de que algo suceda con Chapo, de que algo suceda, por ejemplo, con Mozo, pues mejor mueve a Castillo ese lado o algo, ¿no? O sea, eso es se más una tontería, ¿eh? Eso ya es cosa del, del dueño, del técnico. Eso ya es cosa de ellos, ¿eh? No, no sé por qué. La neta, eso sí no sé. Dice: Ser un ídolo es que se echa el hombro al equipo. El equipo al hombro, ¿no? Ser un líder dentro y fuera de la cancha simpati simpatice con la afición, que se dé a respetar y respete. Portar una sola camiseta, en mi opinión, es ser un ídolo. Luego, eh, ¿qué opinas de los que, de lo qué opinas, qué piensas que los que ya saben andan diciendo que no era gol del chicharopula de diario? Las mismas tonterías de diario, ¿qué les digo? Dice, en otro tema, me da mucha tristeza ver al Tuca que nos hizo campeón unirse a Mierdales y Dioricio para tirar las chivas de donde comió. Ah, ¿cabrón ¿De qué? A ver, me agarraron ahí en Supercurva. Es que yo nunca veo esos programas. Yo nunca vi esos programas ahí, sí que no sé. A ver, cuenten. Cuenten el chisme. Señores, déjenme sus últimos comentarios porque ya casi termino este en vivo. Eh, hoy es día de publicar la nueva ropa que me llegó de Chivas. Recuerden, se las enseño, miren. Me llegaron muchas playeras de chivas antiguas y nuevas. Las voy a publicar en, en mis historias. Entonces, esténse al pendiente. Esténse al pendiente. Ahí en mis historias. Dice Roca Osvaldo Sánchez, número uno. Ya están boicoteando a los regineos para que veten al estudio Jalisco con el grito de puto y jugar a puerta cerrada en el Jalisco. Tienen mucho miedo. Eh. vende uno del tapatío. Saludos. No tengo del tapatío. El tapatío no tengo. Dice, ¿A poco el hermano de Henry Martin está en la cárcel? Pues ayer dijeron. Yo ni sabía. Yo ni sabía, la neta de eso. Rocco, ¿Qué es lo que más te gusta de irle a las chivas? Fíjense qué buena pregunta. Lo que más me gusta de irle a las chivas, a mí, es eh, cuando las cosas salen bien. Porque cuando las cosas salen bien en chivas... La afición de Chivas y el equipo logran una comunión que ningún equipo tiene. O sea, la mística que tiene Chivas con su equipo y la afición de Chivas con el equipo cuando las cosas están bien es la mística más grande que jamás ha existido en, en este país. Eh, lo que Chivas genera, lo que Chivas causa es, es lo más grande que existe en este país. O sea, nadie se le acerca ni a los talones a lo que Chivas causa. Entonces, a mí la verdad que me gusta mucho cuando cuando Chivas está bien y todo está bien, porque es una locura. O sea, es una, es una completa locura, la verdad. La neta es una completa, completa locura. Pues bueno, señores y hermanos, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar aquí. Recordarles, por favor, suscríbanse y déjenme su like. Todo mundo que está aquí en el en vivo, por favor, déjenme su like, déjenme su like aquí en el en vivo y suscríbanse. Déjenme ver en cuántos suscriptores nos quedamos. A ver, a ver cómo vamos. Hace rato me faltaban. Nos quedamos en. 156,667. 156,667. mil mil entonces raza no sean gachos suscríbanse no se enfoca ¿eh? ahí está 156,667. mil señores por favor no sean gachos suscríbanse aquí a chiva siempre suscríbanse a los que faltan por suscribirse eh Suscríbanse los que falten por suscribirse porque ya vamos a terminar esto. Dice Roco, ¿quién te convenció de ir a las Chivas? Pues nadie. Pues así, el club. Dice si yo le voy a caxa, Muy bien. Pues señores, muchas gracias por haber estado aquí. Se los agradezco mucho. Recuerden que al rato a las 7 de la noche, o sea, hace en dos horas y media, voy a estar en vivo con Don Robert en el Palco Chiarmano. Y hoy mismo en la noche también vamos a estar aquí en vivo, pero ahora con un invitado, como el día de ayer. Así que Rasta, muchas gracias. Este. Gracias por estar aquí, gracias por apoyarnos, gracias por siempre estarme viendo y estando aquí al pendiente de todo esto. Eh, los agradezco mucho y al rato nos vemos a las 7. Recuerden, a las 7 en el canal de Don Robert, en el Palco Chibarmano. Ahí vamos a estar al ratito. Así que muchas gracias, cuídense mucho.